tardes, bienvenidos a las Arts, a Art in Time. Hoy tenemos a una artista artesana mexicana, Magali Sánchez, que se dedica a arte tejidos. ¿Okay? Tiene ya su marca, sus diseños, también dibuja, pinta, tiene algunas pinturas por ahí, que después las presentaremos. Y bueno, hoy es 31 de mayo del 2024. Estamos a unos días de las elecciones de la ciudad de para presidente en México, así que por favor no olviden salir a votar. Bueno, después de este pequeño anuncio, le damos la bienvenida a Magali. Y te agradecemos si nos puedes platicar un poco de ti, ¿no? Decirnos cómo llegaste a este momento de tu vida, ¿no? A decir, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Crear este tipo de cosas. Y gracias. Gracias primero por la invitación, Claudia. Pues creo que desde chiquita me gustaba mucho dibujar. Le vendía, me acuerdo, a mis amigas los dibujitos. Pero pues va pasando el tiempo. Siempre me gustó dibujar, pintar, pero no me dediqué a ello, sino hasta antes de entrar a la universidad tomé un curso de pintura y me fascinó. Digo, eso era un curso pequeño o de un centro cultural cerca acá de la casa, pero me gustó mucho. Pero pues todavía está como el estigma de no te puedes dedicar a eso, ¿no? Entonces entré a la universidad a estudiar relaciones internacionales, lo disfruté, pero me titulé y todo, pero no, como, o sea, y ejercí un poco, estuve en el aeropuerto trabajando, pero como que no era lo mío. Entonces estuve tomando pequeños cursos y bueno, lo que más me gustaba era la acuarela. Entonces empecé a pintar, dije, ya me voy a dedicar a esto, también con el apoyo de mi pareja hace como 2 años, 2 años y medio, pero igual tomando un curso en un centro cultural, descubrí el fotobordado y me voló la cabeza porque dije, puedo intervenir mis ilustraciones con hilos. Y entonces me metí a estudiar fotobordado y ahí fue como que descubrí o me interesé más realmente en el bordado y empecé a hacerlo sobre papel, después sobre tela y tan porque veía que podía pintar con hilos sobre tela. Y después ya descubrí también el bordado miniatura y fue así que llegué a la joyería bordada, así que todo me ha llevado de la mano. También en pandemia descubrí los mandalas y los ojitos de Dios y bueno, mi pared está llena de ellos. Entonces fue como fue llevando una cosa a la otra. No dejo en la acuarela, pero ahora me he dedicado mucho a bordar y he visto que tiene como Wow, mucha qué maravilla, aceptación. muchas gracias. Sí, justo te conocí en un mercado y vi tu joyería y dije, wow, que así me encantó la precisión, el trabajo, y dije, pero la paciencia, ¿no? O sea, esa virtud de estar ahí y con esas cosas tan chiquitas y refinadas. Entonces, bueno, ¿qué Lo tipo último. de arte creas? Ah, bueno, ahorita te digo, estoy muy enfocada al arte textil, especialmente bordado miniatura, joyería miniatura, pero también hago bordado sobre papel, bordado sobre fotografías y en bastidores más grandes. Sin embargo, ahorita sí estoy como muy enfocada al bordado miniatura. Ah, qué bien. ¿De dónde sacas la inspiración para tus diseños? ¿Hay algo, la naturaleza, los animales o el arte abstracto, arte de otros siglos? ¿De dónde viene tu inspiración? Pues sí, principalmente creo que de la naturaleza. Me llaman mucho la atención las flores, las hojas, aunque a veces ni siquiera sé cómo se llaman, pero también creo que de lo cotidiano. O sea, a veces escucho una frase, a veces escucho una canción y entonces así hago como la ilustración chiquita para plasmarla.
Últimamente también les han gustado mucho y a mí también me ha gustado mucho hacer broches que pueden ponerse en su ropa o donde ellos gusten con frases que a mí me parecen poderosas. Entonces, pues sí, creo que de lo cotidiano, porque me gusta creer que cualquier cosa cotidiana se puede volver un poquito fantasiosa, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo desde la idea inicial hasta el producto final? Bueno, primero, a veces despierto con una idea, quiero bordar esto, ¿no? Entonces, lo traigo en mi cabeza y hago un boceto, igual que si fuera a hacer una ilustración. Ok. Entonces, tengo como la idea y el bocetito, hilos, la verdad es que, bueno, todos los bordadores o tejedores te lo podrán decir. La verdad es que compramos hilos donde podemos, donde nos gusta. Yo, por ejemplo, salgo y veo una mercería, ah, hilos, agujas, pero sobre todo hilos, nos volvemos muy adictos de los hilos y de las telas. Entonces, yo aquí en mi casa, afortunadamente, tengo un montón de hilos, un montón de telas, entonces tengo como que los recursos a la mano. Y ya, pues a mí me gusta dibujar directamente sobre la tela, la idea, y ahí bordar, ir coloreando con los hilos, ¿no? Ir coloreándolo. Hermoso, okay. Y pues ya después, digo, esa es como la parte más linda, ¿no? Después viene pues lo tedioso que es armar. Yo lo hago en un cartón muy grueso y después lo pongo sobre la base, lo pego. Y pues sí, porque también me gusta creer pues que la base, bueno, creo que es eso, la base es como el marco, ¿no? Como cuando enmarcamos una pintura, igual es nuestra base, es como nuestro marquito, nuestra María Luisa. Okay. Y pues yo así lo veo, como que desde ese enfoque. Perfecto. ¿Tienes alguna marca en especial que te guste más de hilos o de telas? ¿Algún lugar en especial que prefieras ir a comprar, no? La Pues Parisina o no sé qué, tal. ¿O no tienes ese lugar? no, creo que el centro. La verdad es El que centro. nosotros viviendo aquí en la ciudad, se llama la calle Correo Mayor, ahí hay como varias mercerías. Y bueno, mi marca favorita es Iris, son hilos de algodón que son de 6 hebras. También para lograr yo mi resultado, utilizo nada más de un hilo a dos hilos, porque vienen 6 hilos pegaditos. Ah, okay. Y sí, entonces ya yo lo voy dividiendo y solo tomo uno o dos, dependiendo del diseño. Y pues bueno, también los vamos metiendo en las, le decimos bobinas. Son 6 y ya solamente tomo 2 y así los que vaya ocupando para que el bordado sea fino. Sobre todo, pues en chiquito tiene que ser finito. Claro. Okay. Qué interesante. ¿Hay alguna historia interesante detrás de alguno de tus diseños que nos quieras platicar? Bueno, ya no lo tengo conmigo, se fue muy rápido ese bordadito, pero justo estaba platicando hace tiempo con una amiga. Ya sabes, esas pláticas de las corporalidades, de todavía ese juicio a los cuerpos grandes que existe. Entonces, pues con la que obviamente no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa como con esas ideas y decidí dibujar. Dije, quiero dibujar pues una mujer gorda, ¿no? Entonces, pero como te digo que me gusta meterle esa chispita de fantasía, hice una sirena gorda, desnuda, con las bubis caídas, pues. No sé, ¿no? Como que así me gustó interpretarlo y después lo hice en ilustración, pero ese bordado no he querido como replicarlo, porque pues me gusta pensar que cada pieza es única. Y se fue y como que me pareció algo lindo, porque también pues la persona cuando vio eso, ese bordado, le gustó mucho, como que pues a veces ves, ¿no? Como que se conmueve o algo les recuerda y se lo llevó. Entonces, como que es eso, ¿no? Pues te digo que saco como de pláticas o de cosas, algunos diseños. Y ese pues me pareció muy, pues muy padre, ¿no? La idea que salió a partir de esa plática. Me recuerda a Botero, ¿no? Este pintor que hacía Ah, mujeres boteros, sí, bonitas, claro. así como joviales, En todas lo ellas. cotidiano, ¿no? Sí. Como sí. Sí, Bueno, sí. vamos a pasar a la parte de materiales y técnica.
¿no? Que ya nos platicaste un poquito, pero a ver si puedes profundizar un poco más. ¿Qué materiales utilizas para crear tu arte? Nos has dicho hilo y tela, aguja, Hilo no sé. y tela. Hilo y tela, un bastidor del tamaño que, bueno, yo como lo hago en miniatura, mi bastidor, pues es muy pequeñito. Agujas, tijeras, también las, cuando bordamos, también pues nos gusta tener como nuestras tijeritas pequeñas, como de bordadoras, por ejemplo, las tijeritas de garza. ¿Qué más? Bueno, algo. Depende de cómo lo hagas. Yo, por ejemplo, te digo, como me gusta plasmar directo, yo utilizo pluma termoborrable. Por si se llegara a salir un poquito de mi diseño, puedo planchar y se desaparece por completo. Qué impresión. Okay. Ajá, sí, la No verdad vayan a es que usar esa en las elecciones, ¿eh? Así no les no. Sí, no. ¿Qué más? La verdad es que, por ejemplo, papel, fotografías, o sea, depende. A veces yo. Ahorita bordar se ha vuelto como, pues sí, es como mi trabajo, ¿no? Es lo que me da dinerito, pero también yo me gusta bordar para mí. Entonces también darme esos espacios de hacer cosas que me regalo. Entonces, pues, también se puede bordar sobre casi cualquier superficie. Pero el hilo es importantísimo. A mí me gusta mucho, te digo, el hilo iris de 6 hebras, pero solamente utilizo 2 hebras o una para que sea muy fino. ¿Qué más utilizo? Pues sí, tienes que tener un montón de colores, varios tamaños de bastidores. Y pues creo que eso sería todo. Bueno, buena luz. Creo que hay que bordar con buena luz para que tengas los resultados que tú quieres. No. Me dicen las señoras mucho que si no me que ahí me acabo la vista, pero a veces creo que me la acabo más viendo el celular, entonces por lo menos acá tengo algo de provecho. Muy bien. De desafíos y recompensas, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentas al crear aretes, colguijes? No sé si colguijes, prendedores y más bordados. Pues la superficie es muy pequeña, o sea, la superficie que utilizamos es muy pequeña, a veces es de menos de 1 centímetro la superficie que hay para bordar. Y no bordo, creo que lo más grande que bordo es de 4 centímetros. Entonces, pues la superficie, porque no es lo mismo mi boceto o bordar en papel o en otro tipo, pero la superficie creo que ha sido mi mayor desafío, hacer las cosas tan pequeñitas. Eso ha sido lo más difícil, pero pues también creo que justo lo que más me gusta ya viendo el resultado. ¿Qué es lo más gratificante para ti como artista de bordados? Pues, por ejemplo, en los bazares o en los espacios en los que he estado en venta, la gente cuando se acerca y se da cuenta que es bordado, se sorprenden mucho porque piensan que son pinturas. Me dicen, pensé que era pintado, lo cual pues es como pues muy lindo para mí porque justamente es como mi intención, hacer pequeñas pinturas o pequeñas ilustraciones. Y bueno, también cuando las señoras que se dedican a bordar de toda la vida, me hacen como. Pues me dicen palabras lindas de mi trabajo, eso ha sido como muy gratificante, porque yo creo que ellas son las expertas. Yo realmente tengo pues poco tiempo dedicándome a esto. Entonces, eso ha sido muy lindo. Y que ellas mismas reconocen que se están llevando una pieza única, y creo que pueden notar el amor que le pongo a cada cosa, por más chiquita que esté. Ah, qué bien. El estilo, ahora vamos a la sección de estilo personal y diferenciación entre tú y otros artistas que hay en el mercado, ¿no? Y en la actualidad. ¿Cómo describirías tu estilo personal en tus diseños? ¿Qué te distingue? Pues creo que mis diseños son muy coloridos, florales, hago muchas flores.
También creo que van como muy femeninos. O sea, cuando tengo un poquito más de espacio, sí hago siempre como mujeres, el cabello. Eso como que creo que creo que me distingue un poco. Y bueno, no conozco totalmente todas las técnicas, pero justamente creo que lo que me distingue es que no utilizo moldes, no calco, hago directamente mi diseño sobre la tela, buscando que sea una ilustración o una pintura en pequeñito. Y pues, aunque quisiera repetir, por ejemplo, les gustan mucho los cactus a las personas, ¿no? Y a los extranjeros que me compran. Entonces, pues, aunque quisiera repetir un cactus, pues no me va a hacer y realmente no quiero, ¿no? Siempre le hago como pequeñas modificaciones también para que pues estén llevando algo. Pues algo único. Me gusta pensar eso. Ah, muy bien. Gracias. Y, por ejemplo, ¿has visto otros artistas, ¿no? De arte bordado. Sí. O sea, ¿puedes decirme otra vez la diferencia? Ya me dijiste una parte de tu estilo y ahora aquí con ellos. Pues mira, ajá, utilizan, muchos de ellos, o sea, utilizan hay unos, es como telita que ponen sobre su tela y después la lavan y se disuelve. Yo creo que es una herramienta también muy buena, esa telita, porque los ayuda también a seguir el patrón. Pero la verdad es que te digo, no conozco todos los estilos, o ellos igual van dividiendo como por como por secciones para ir bordando. También Okay. eso he notado. O Pero pues yo procuro. tus aretes son más grandes, más chiquitos, ¿a No, qué la verdad tipos? es que afortunadamente en el mercado hay muchísimas, ¿cómo se llama? Bases. Pero no creo que, o sea, el tamaño, no, son las bases también, cada uno elige sus bases, pero la verdad es que, te digo, yo creo que la principal diferencia sería que busco que sean ilustraciones bordadas. La verdad es que conozco un par y trabajo es, pues, maravilloso, la verdad es que me gusta mucho, pero igual también a lo mejor en la forma de cómo armamos los aretes podría ser distinto. La verdad es que no conozco su trabajo de principio a fin, pero me gusta muchísimo el trabajo de casi todos los compañeros que se dedican a hacer joyería bordada. Muy bien, gracias. ¿Has tenido alguna experiencia emocionalmente significativa relacionada con tus creaciones bordadas, como la que nos platicaste anteriormente? Sí, bueno, en bordados, hace un par de meses estaba igual en una feria artesanal y pasó una señora y estaba muy interesada en mis bordados, dijo algunas palabras lindas y a mí me parecía conocida, pero no sabía de dónde. Y después ya me llegó como flashazo. Ella fue mi primer maestra cuando yo tenía 16 años, mi primer maestra de pintura. Y entonces dije, ay, ¿por qué no le hablé? Sí. Dije, ¿por qué no le hablé? O sea, porque no lo reconocí de inmediato. Pero volvió a pasar. Entonces, la abordé y le dije, maestra, no, o sea, ya. Y se acordó de mí. Y la verdad es que me dijo unas palabras súper lindas, como que más refiriéndose justo a lo bordado. Y pues me dio muchos ánimos, ¿no? Porque no sé, a lo mejor el no haber estudiado artes o desde hace mucho tiempo, igual, pues, no sé, a veces no te la crees, ¿no? Entonces, el decirme que voy por buen camino, pues la verdad es que me hizo sentir bien, porque con ella fue mi primer acercamiento al arte, a la pintura, todo que me ha llevado justo a lo bordado. Entonces, que me dijera esas palabras, la verdad es que me emocionó mucho.
Y también, justamente hice una serie de pinturas en tinta china, pero las guardé, decidí con los hilos darle el color a esas pinturas. Entonces ha sido muy lindo que ya en esa serie justamente se han reconocido en las pinturas. Por ejemplo, esa soy yo. Y como que se conmueven mucho así de, es que soy yo, o es mi mamá, es mi hermana. O sea, como en tres pinturas se han Qué reconocido, han padre. reconocido a alguien de su familia y se las han llevado, pero justo como de esa serie de pinturas en tinta china con bordado. Entonces eso ha sido como muy padre porque a lo mejor para mí significaban algo, pero ver cómo ahora ya significan para ellas, sí ha sido pues muy emocionante. Me emociona mucho verlas emocionadas. Claro. Qué padre. Entonces, ¿qué tipo de emociones esperas evocar en las personas que usan tus aretes? Yo creo que conexión con algo, con algún recuerdo, con algún familiar, con alguna mascotita, porque en encargos especiales lo que más me han mandado hacer ha sido mascotas. Ah, Mascotas okay. que sí, me mandan las fotos de sus mascotitas. Y yo se las hago obviamente a mi estilo en bordado. Entonces, pues me gusta pensar eso, ¿no? Porque al fin creo que las mascotas son parte de nuestra familia. Y esa conexión que veo, o con alguna flor, o hazme esto porque es para mi mamá o para su novia, eso me gusta ver cómo represento una parte importante de su vida. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a consejos para aspirantes artistas. ¿Tienes algún consejo para alguien que esté interesado en comenzar a hacer este tipo de arte? Sí, pues que tenga paciencia, que se tenga paciencia sobre todo porque al principio no tenemos quizá los resultados que esperamos, que no se limite por los materiales, porque pues a algunos hilos sí están como más costosos, que lo haga con los materiales que tiene a la mano, con la tela que tenga a la mano, para practicar. Y como cualquier arte, creo que disciplina, cada día va a hacerlo un poquito mejor. Y algo súper importante es que lo haga con buena luz, porque pues yo creo que su principal herramienta son las que no podemos sustituir, como son la vista y nuestras manos. También yo tiene poco que tuve una lesión en la mano por el movimiento, porque no calentaba. Entonces es importante calentar antes y después de bordar. No, no lo pensamos hasta que nos pasa o hasta que nos para la lesión. Entonces yo ahora pues calentar y todo. Entonces, que cuiden muchísimo las herramientas que no pueden sustituir también. Muy bien, gracias. ¿Hay algún recurso o herramienta que recomendarías principalmente en este arte? Pues no, en especial ninguno, pero sí siempre tienen que tener, yo creo que un bastidor, hilos, pero no creo que no se deben limitar, de verdad, se puede bordar hasta en las hojas de los árboles. O sea, yo Ah, lo he mira. hecho, Okay. En los sí, pantalones directamente, en así cualquier no. lado, sí. En cualquier lado lo pueden hacer. La verdad es que creo que solo es práctica y pues sí, que le pongan corazoncito, como a todo. Padrísimo. Impacto y comunidad. ¿Cómo crees que el arte de los bordados puede impactar a las personas? Pues creo que en estos tiempos, bueno, creo que bordar ha sido como un acto de resignificación, o sea, sí, lo hemos resignificado, ¿no? Entonces, creo que es algo que puede nuevamente hacer vínculos con nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir que mi abuelita o historias que he escuchado,
que lo hacían como una, apenas escuché en una plática, como una labor de virtud, ¿no? Que eras más mujer o tenías que aprender a bordar para poder hacer otras cosas, o como una, o como algo pues de sumisión, ¿no? Quizá. Y ahora el bordado, pues quizá ya es esto como protesta. Yo he visto en las marchas los bordados de protesta y ha conectado también mucho con, pues, con las historias, ¿no? Te digo, de nuestras abuelas, de nuestras mamás. Y también, pues que no es únicamente para mujeres. También conozco varios hombres bordadores que lo hacen maravilloso. Y también el bordado no nos permite hacer más cosas. Bueno, en mi caso, para pintar sí necesito más concentración, pero bordar, chismear y conectar es maravilloso. O sea, hacer comunidad mediante el bordado me ha parecido increíble. Me parece muy bien. Sí, como historiadora del arte sé que, bueno, en el prehispánico, ¿no? Y en otras partes del mundo, el arte, el bordado, ¿no? Y las cuestiones de las tejedoras y eso era la labor de la mujer, ¿no? Dentro de casa, y entonces conectarnos también hacia esa parte virtuosa, como dices, de la mujer, parte femenina, que en esta época se ha ido perdiendo, ¿no? Pues te digo, algo, yo pienso que sea como resignificado, ¿no? Resignificado. Apenas fuimos, sí, apenas fuimos como al, tuve una reunión en, justo de un círculo de bordado en el que estoy, en el Museo Franz Mayer, y desde chiquitas las ponían a bordar, o sea, vimos unas obras ¡Ay, qué maravillosas belleza! en punto de cruz, y la niña tenía 6 años, Okay. 6 años, ¿eh? Sí, es como bastante, bastante importante eso, porque también es, o sea, no sabemos si lo hacían porque realmente les gustaba o porque Claro. era como algo Una obligatorio. Entonces obligación. creo que ahorita siento que sí es como más por gusto, no nos obligan y eso está muy padre. Qué lindo. Sí, eso es magnífico. Me da gusto que se encuentre el gusto en la disciplina, en la paciencia. Sí, sí, La sí. rutina. A mí también, ¿eh? Porque creo que no me considero una persona muy paciente, entonces ahí he encontrado la paciencia y el enfoque. Ok, de proyectos futuros, ¿qué proyectos emocionantes tienes planeados para el futuro en términos de tus bordados o arte o pintura? Pues tengo una serie de se llama Mujercitas Haciendo Cosas, que inició pues gracias a las redes también, que otras mujeres o personas me dieran ideas de que mujercita cocinando, mujercita viajando, mujercita meditando, pero entonces la condición que yo me pongo es no hacerlo en más de 10 minutos para que sean como trazos libres. Entonces han salido resultados muy bellos, la verdad, tengo yo creo que ya como 40 mujercitas haciendo cosas, entonces me gustaría llevarlo como a los bordados y también es como pues justamente un reto para mí hacerlo como en un espacio tan pequeño, ver qué puedo lograr con las mujercitas y si no, pues a lo mejor en superficies más grandes, igual con hilos y quizá pues interviniendo con otras. Pues con otras técnicas, ¿no? Que conozco. Pero Oye, eso, ese me. sí me da la curiosidad, ¿cuánto produces al día normalmente? ¿Cuántas cosas? Porque estaba viendo tu página y decía, wow, se la enseñé a mi esposo y me dijo, oh, trabaja mucho, tiene muchas cosas. Sí, pues es como por temporadas también, y por hay días que amanezco muy inspirada y yo creo que, aunque parezca mucho, no es tanto, o sea, o no lo sé, ¿no? A veces 10 mini bordaditos es un buen día, pero solo bordado. No, ya al otro día es planchar la tela, el armado ya es para otro día. Pero un día muy inspirada puedo hacer
10 pequeños bordados. Wow, impresión. Sí. Sí, pero no todos los días, pues está el tiempo, o las ganas, la inspiración, o si las manos amanecen muy cansadas, pues también hay que descansarlas un poquito. También depende de los eventos, de qué haya más adelante, si tengo alguna feria que dura varios días, o depende, ¿no? O dónde vaya a estar para saber que también qué tanta presión meterme yo. Pero prefiero no hacerlo con presión porque justo es algo que disfruto mucho, entonces no quiero perder eso. Quiero seguir disfrutando y haciendo con amor cada pieza y no como por obligación. Claro, qué belleza. Sí, me da muchísimo gusto, la verdad. Y sí, o sea, como dicen, pues, ¿no? Alguna vez tal vez es para los diseños, otras veces sí es para el bordado y otras veces es para llevarlo y difundirlo, ¿no? O para entrevistas como esta, o sea, difusión, ¿no? Así, o venderlo también. No, Sí, ahora es gracias que a es todo ti. un proceso. ¿Alguna otra como dirección creativa que te gustaría explorar? Sí, me gustaría mucho como meter pues algo de escritura. Me encantaría prepararme también como para escribir cu cuentos cortitos, muy cortitos, o haikus, no sé, algo que pueda ilustrar y bordar, o sea, que lleve las dos técnicas y que sea en pequeñito, o sea, como que he traído esa idea en la cabeza, pero que lleve letras, con palabras pequeñas o cuentos cortitos, ilustrarlos con hilos y algún acuarela o algún otro medio. Ah, oh, padrísimo, gracias. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nuestros espectadores antes de que nos vayamos? Por ejemplo, ¿qué libro te ha inspirado para, qué libros te inspiran o te han inspirado para el arte? ¿Tu página web y más, ¿no? O sea, Sí, bueno, pues en cuanto a bordado o ilustración, la verdad es que he tomado más cursos. Creo que ahora la tecnología nos ha ayudado mucho con los cursos que podemos ver, pero hay un libro que me gusta mucho, que quizá no tenga mucho que ver con el arte, pero me gusta mucho y creo que de ahí saco mis ideas y muchos podrían sacar muchas ideas. Son los cuentos de Eva Luna de Isabel Allende. Me parece maravilloso y quizá no está tan relacionado a esto, pero creo que de ahí podemos sacar mucho, mucho claro. para muchas ilustraciones. Entonces es un libro que yo recomiendo mucho. En general ella me gusta mucho, pero ese de cuentos me gusta mucho. Los cuentos es como mi género favorito porque ese recuerdo que me leían desde chiquita y es lo que me ha llevado a este estilo fantasioso y colorido. Entonces, pues es lo que yo podría recomendar. O sea, tú también podrías colaborar con algún artista si te dice, oye, me gustaría que hiciéramos un cuento ilustrado con bordado, ¿no? Claro, sí, creo que sí, o sea, me encantaría hacerlo, pero pues ahorita todavía no, pues no he llegado a eso, pero sí, sí me gustaría muchísimo. Okay. Y cuéntanos, ¿tienes actividades en México? ¿Tienes como talleres para personas que quieran hacer esto? ¿Te enseñas o tienes un grupo donde alguien los pueda buscar? ¿O solo eres Todavía tú o cómo? ahorita solo soy yo. Y sí, justamente estoy pensando hacer algún taller de bordado. Y junto con una amiga ella es fotógrafa, entonces hemos pensado que nos gustaría armar algún taller de cianotipia, que es esta técnica de revelado con luz y con el sol y con algunos químicos, que es muy bonita. Se llama así porque da el color azul cian, el resultado, y que sea con bordado sobre papel. Entonces estamos trabajando en hacer ese taller. A mí me gustan mucho los perritos y las mascotas. Para mí ha sido como muy importante. Entonces también algún tallercito de bordar a tu mascota, pero creo que sí necesito armarlo bien. O sea, sí me gustaría ofrecer algo de calidad. Y bueno, apenas ya se quitó, pero pues apenas estuve en una exposición colectiva en un centro cultural Futurama.
con una serie mía que se llama Lunas, porque pues las lunas me gustan muchísimo y fue una serie de ilustraciones mías intervenidas con hilos y pues eso, ¿no? Ir picando piedra y buscando espacios donde exponer y la gente me conozca más, no solo por mis bordados, sino que también por mis ilustraciones. Ah, perfecto, muy bien. Cuéntanos, por último, ¿cómo te defines en 7 palabras? Ay, pues, ay, no sé si pueda todas. O a menos. O sea. creativa, fantasiosa. No creí que paciente, pero ya me di cuenta que sí soy paciente. Compartida, y un poco solitaria. Creo que esas. Ok. Muchísimas gracias, Maggie, Magali, por este tiempo, okay, que nos has otorgado. Y por cierto, ¿cuál es tu página web? ¿Es en Instagram, que puedan ver más sobre tus cosas o escribirte si quieren comprar algún artículo? ¿Dónde te encuentran? ¿En qué mercado? O así. Sí, mi Instagram es donde estoy más activa y mi perfil está como Artejidos, es A minúscula guión bajo RTE Gidos, Artejidos, pero separada la A con un guión bajo. Y bueno, cada 15 días estoy en el tianguis del CONACYT, donde hay artesanías y productos orgánicos, que está en Insurgente Sur. Estoy en Afuera algunas del ferias Metrobús Teatro enfrente Insurgentes. del Teatro de los Insurgentes, así es. Estoy en el lobby del CONACYT. En algunas ferias artesanales, siempre publico las fechas antes. Y también físicamente estoy en una tienda que se llama Habitante, que está a unos pasos de Metrobús Necaxa. También es una tienda artesanal en el que están de fijo mis cosas. Ahí están. Por si quieren darse una vueltita, y está muy lindo el espacio también. Ah, mil gracias, muchas gracias. Pues ya no nos hablaste de tus ojos, de tus mandalas, ni de los que tienes allá atrás colgados, no me acuerdo del nombre, Ojos de Dios, creo. Ojos de Dios son los que son como un cuadrito. Ah, ok. Sí, esos, pues empecé a hacerlos en pandemia. Esos son como un símbolo para la cultura wixárika. Son un símbolo de protección para ellos y representan los 5 puntos cardenales y el centro, que para ellos es el ojo del venado, que todo lo ve. Entonces, a mí, además de que me tranquilizaba, pues me gustó saber que era como protección. Y los mandalas, que son como las estrellitas que tengo en la pared, una explicación como fácil es que representan la fractalidad del universo, o sea, la perfección. Y la verdad es que para mí fue terapia hacerlos durante la pandemia. Pues también los colores que le podían, todo lo que tenga que ver con color, me gusta mucho. Y pues también un tiempo, pues los estuve vendiendo, todavía los hago, pero la verdad es que voy como saltando de técnicas, pero también me gusta unirlas. Por ejemplo, no sé si se vea, este es un marco y adentro tiene una de mis pinturas en acuarela. Ay, sí, qué Entonces, belleza. Muy bien. siempre busco gracias, siempre busco como unir las cosas que voy aprendiendo, pero siempre con ilustración. O sea, creo que ilustrar me gusta mucho y ir descubriendo medios para hacerlo. Pues es una maravilla para mí. Muy bien. Muchas gracias.